El teléfono 061 está de aniversario. Hace 30 años que nació en la Expo 92 para facilitar el acceso a la asistencia sanitaria en situaciones de emergencias. En 1994 se creó la empresa pública de emergencias sanitarias y se desarrollaron los protocolos, la formación y los criterios de calidad del servicio que lo caracterizan. Tres décadas después, sigue siendo un servicio indispensable y sobresaliente para todas las personas atendidas por el 061 y para la ciudadanía en general. El 061 es el número de teléfono que se reconoce en Andalucía para llamar para la emergencia y urgencia sanitaria, pero no es solo un teléfono, es un equipo humano que fueron pioneros en el año 92 y que comenzaron con esta andadura de llevar medios técnicos, humanos y móviles a donde estaba el lugar de la emergencia para poder estabilizar al enfermo donde se producía esa emergencia. La coordinación sanitaria es fundamental en los sistemas integrales de urgencia y emergencia. Sin ella no se entendería. Es una sala de coordinación donde se gestionan llamadas, pero también, lo más importante, se gestionan y se priorizan recursos que dan respuesta a esas emergencias que todos conocemos. Mi trabajo aquí en el 061 pues, ha sido de gran utilidad para poder participar en este el grupo de trabajo que se creó hace un par de años, que es el Grupo STAR. El Grupo STAR pues, lo compone un grupo de profesionales de 061, de SUMA de Madrid, de SAMU, que todos lo que hacemos es un trabajo pues, de ayuda humanitaria. Y el 061, en este caso, pues, me ha dado toda la experiencia, toda la formación, todos mis conocimientos para poder llevar a cabo esa labor de ayuda humanitaria a esos países que sufren este tipo de desastres. En el trabajo de todos los servicios sanitarios, la formación continuada es fundamental y nosotros que nos dedicamos a la emergencia, más si cabe aún. Nuestros programas formativos incluyen programas de formación obligatoria, en la cual preparamos cursos para que nuestros profesionales estén constantemente actualizados y además, gracias al grupo de procesos, toda la información nueva que va saliendo referente a grupo de procesos, a procesos asistenciales y a procesos clave, como procesos tiempo dependiente, se actualizan por estos grupos y se le dan al resto de profesionales para que nos mantengamos lo más actualizado posible. La seguridad del paciente es un elemento primordial en nuestra organización. Impregna la parte no asistencial y la parte asistencial, ¿no? Y hemos trabajado ligado a la calidad asistencial, es uno de nuestros elementos base y guía que marca toda nuestra actuación sanitaria, siempre velando por la mejor actuación y asistencia a nuestros pacientes. Desde C061 trasladamos nuestro trabajo a la ciudadanía a través de centros educativos, a través de asociaciones, colectivos y a través de nuestro grupo de trabajo, que es Participación Ciudadana, y hacemos llegar cómo trabajamos, qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Es a través de jornadas de puerta abierta, de charlas, talleres de RCP, que lo que con ello lo que hacemos es que ellos aprendan a diferenciar una emergencia y sobre todo actuar en el caso de que se encuentren en alguna situación de emergencia sanitaria. ...061 y la innovación siempre han ido de la mano... ...porque desde el principio tuvimos claro... ...que teníamos que apostar por ir introduciendo... ...lo que la tecnología paso a paso fuera aportando... ...y de hecho en muchas ocasiones... ...la idea que teníamos, teníamos que esperar... ...a que la técnica
la ofreciera. La tecnología la hemos vivido con el paso de los años, empezando desde el carrozado de las ambulancias, pasando por los helicópteros, que cuando empezamos no los teníamos. La mejora en aparataje, en introducción de analizadores, de ecografía, la historia de clínica digital en movilidad. Particularmente pienso que la humanización ha estado presente de manera innata durante todos estos años en la línea que funciona el 061, porque el objetivo ha sido siempre proporcionar unos cuidados integrales centrados en la persona. Cuando digo persona, no es solo el paciente, sino integrar familias, incluso profesionales. Yendo un poquito más allá, intentando cubrir las necesidades no solo físicas, sino también las psicológicas y las emocionales, que son muy importantes. Los profesionales que trabajamos en 061 compartimos, creo que siempre hemos compartido y nos ha significado, nos ha señalado esa característica de tener ilusión en el trabajo, compromiso con la organización y siempre dar lo máximo de nosotros en cada actuación. Realmente no sabíamos lo que esto iba a conllevar después de 30 años, somos una de las empresas más reconocidas a nivel nacional ante la emergencia sanitaria y bueno, aquí sigo, aprendiendo día a día y con la misma ilusión. Yo me quedo con la posibilidad que me dan de poder ayudar en esos momentos en los que la persona está sufriendo una situación muy, muy desagradable y bueno, esa herramienta que tengo yo para poder ayudarle tanto a nivel físico, porque ya no es quitar un dolor, sino a nivel psicológico, de aportarle una tranquilidad y una ayuda, es para mí es un lujo el poder tener cada día esa posibilidad, ¿no? Se trata no de que el paciente venga a tu consulta, sino de tú llevar la consulta al sitio donde esté el paciente. Y ese cambio es lo que a mí personalmente más me llena. Pues si te soy sincera, no sé. Si yo elegí trabajar en el 061 o fue el 061 el que me eligió a mí para trabajar. Lo que tengo clarísimo, y siempre lo he tenido en estos 27 años que llevo trabajando, es que si no hubiera sido desde el principio, en algún momento en la vida, el 061 y yo íbamos a confluir. Comparto totalmente todos los valores, todas las líneas de trabajo, el tema de investigación, formación y siempre estar intentando dar respuesta y adaptándonos a las necesidades de la población, porque es que el 061 soy yo, formo parte de esta familia y estoy orgullosísima de trabajar aquí.